Esa fracción que hay ahí no quiere tener raíces en el denominador. Vamos a destruir esas raíces. 2 dividido raíz de 2 menos raíz de 3. Esto es lo mismo que esto por 1, ¿verdad? Pero ese 1 puedo escribirlo de esta forma tan inteligente. Raíz de 2 más raíz de 3, raíz de 2 más raíz de 3. Fíjate, esto y esto se diferencian únicamente en el signo, aquí menos, aquí más. Entonces en el numerador tenemos lo que ves. Y recordando esto, que te lo tienes que tatuar en un sitio en donde lo puedas ver, podemos escribir el denominador como raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Es decir, 2 menos 3. Conclusión. El resultado es este. ¡Puic!